Terminé de poner las cortinas, ustedes. Pero estas cortinas son de 95 de largo, ustedes. Las nuevas que compré están muy bonitas. Me gusta cómo se ven. Son de 96 de largo. Y se acuerdan, allá estas cortinas casi me arrastraban ustedes en la otra casa. O sea que esta casa sí está más alta que aquella, fíjense. Porque se acuerdan, allá a mí me quedaban arrastrando y casi pegaban al techo. Y estas miden 95 de largo, las del centro miden 96. Entonces se ve la diferencia. Miren. Y a mí me gusta que la cortina, pues, quede hasta abajo. En la habitación sí me quedan hasta abajo las cortinas, pero aquí no. Miren aquí cómo me quedan. Pero bueno, mi gente, no voy a comprar cortinas, voy a utilizar las que yo ya tengo. De todas maneras, el árbol me va a tapar me va a tapar lo de allí. Entonces no me voy a preocupar, ya saben que voy a poner los venados, pero qué bonito es darle color a la casa. ¿Se imaginan si hubiera puesto las color vino acá? Uy, eso va a resaltar. Pero no quiero también las color vino, ya que mi árbol va a llevar más el color vino o el burgundy. Ahora les digo vino porque una de ustedes, dos de ustedes me dijeron, Joana, en nosotros para las latinas se dice color vino. Así es que muchas gracias a las que me dijeron color vino. Nosotros en Honduras decimos ocre, ¿cómo le dicen ustedes? Pero también sí creo que hay gente que le dice vino, pero que yo me acuerde le decimos el color ocre. Pero pues aquí ya saben, el burgundy, y para las que me dijeron también, pues color vino, así como el color del vino rojito, ese rico. Bueno, pues así está la situación por acá. Ya se imaginarán ustedes ahí el árbol. Voy a terminar de acomodar todo eso. Voy a poner la guirnalda, ya saben que eso es lo que quiero hacer, poner la guirnalda.
Solo que estoy pensando en... Déjeme ver cuántas cortinas me quedan por acá. Porque bien puedo poner cortina burgundy. Yo tengo más. Tengo más cortinas burgundy. Entonces estaba pensando si ponía de este lado las burgundy. Porque miren, de estas aquí tengo dos. Y entonces yo tengo más cortinas burgundy que el color este. Entonces la pensada mía ahorita es poner aquí las que son en color burgundy porque con esto yo no hago nada, solamente para ponerlas allá. Y estas me van a quedar así como las tengo ahorita. Me van a quedar perfectas para mi habitación. Miren, ese es el problema, que solamente tengo seis de estas, mientras que de las burgundy sí tengo más de ese color. O bien puedo colocar unas en color burgundy acá, pero como que no me va a gustar tan bien, que va a estar aquí el rose gold y va a estar allá el burgundy y como que no. Entonces no sé cómo se me va a ver el árbol y no quiero decorar mi árbol y tener que moverlo y cambiar cortinas, ¿sí me entienden? Pero las del centro, mi gente, están muy bonitas. Qué dilema, ¿verdad? Cuando yo me meto a ese dilema de esto, que aquí, que allá y que no sé qué. Pero es que miren, solamente tengo dos más. Dos de estas. Y aquí yo tengo una y una. Y las del centro. Solo que allá sí voy. Ay, fíjense que sí me va a quedar bien. Porque tengo cuatro. Me quedan cuatro de estas, espérense. Ay, Joana, miren, ya no voy a mover nada, así las voy a dejar. Tengo cuatro de estas, porque aquí, como las ventanas son más pequeñas, solamente tengo dos acá. Y tengo dos acá. Entonces, ¿será que, digo yo, será que paso una beige de estas para acá? Y dejar estas cuatro allá. Siempre con las rose gold, para que todo me quede. A mí me gusta que todo me combine, mi gente, todo. Entonces, de las color burgundy sí me van a sobrar cortinas. De esas sí tengo más. Y al poner estas en la habitación, se imaginan, no me ajusta para cerrar bien las cortinas a mí. Porque yo solamente pongo como es. No, si sí cerraba esta, yo. Sí la cerraba. No, sí, sí la cerraba. Es que solamente tenía, yo en la habitación tenía de estas cuatro en una ventana y dos en la otra. Sí me quedaba bien porque ya las puse. Ay, no, ven cómo me enredo yo. Ay, Dios mío. Bueno, el caso es que ahora sí quedó bien. Creo que voy a pasar una de estas ralitas, la voy a pasar para aquí al centro. Poder abrir un poquito esta más y aquí a otra también porque se acuerdan, esa ventana está bien pequeña. Y yo la pusimos un poco más para que me quedara más ancha porque me queda bien pegada. Ahorita obvio que no se ve, pero no sé si se fijaron cuando la puse que para acá me queda un espacio grande para ver de que me quedara un poco más ancha la ventana porque esa ventana está bien angostita. Entonces lo que voy a hacer, voy a quitar una de esta y la voy a pasar para acá. Y luego pasar al comedor. Morning has broken, my windows are open. Wanna feel the wind blow through my hair. Which way do I follow? What happens tomorrow? I turn to you and hope you can guide the way. Sometimes I give up, just wanna be on my own. Even in the darkest times, you give me. So I lean on you when I've lost my way. I keep holding on for a better day. I lean on you when the world's astray. I left my heart open so you hear my prayer. I left my heart open so you hear my prayer.
Terminé de poner las, bueno, poner las cortinas acá ustedes, pero nos pusimos ya con mi esposo a medir lo de los cuadros, ya está listo. No quise quitar los otros que tenía antes con los espejos porque le digo que si en un futuro se me pelan los cables y quiero poner los espejos aquí de nuevo, pues le digo yo que por eso no me tapara esos hoyos. Pero como quiera se van a tapar los otros, pues ya cuando coloquemos los cuadros. Pero ya están listos. Coloqué también las sillas. Me dijo Nino que las pusiera así un poquito como medio juntitas. Pero voy a mover el tapete, hacerlo un poco más para allá. Un poquitito nada más para centrarlo, que me quede aquí al nivel del sillón. Y miren, la paso muy bien en todas las orillas y miren el pinito, qué bonito se ve también ya ahí con las cortinas. Así es que todo eso, mi gente, ya casi listo para comenzar a decorar. Miren la bandeja que compré ahora. Miren, mi esposo fue a traer pollo, pero le digo que exagerado, trajo 16 piezas. Le digo, ¿por qué trajiste tanto pollo? Le dije yo, eso es demasiado, aquí los muchachos se comen un pedazo de pollo frito. Pero bueno, oigan, vamos a dejar hasta aquí este vlog. Creo que vamos a tener una continuación con este video. Muchísimas gracias porque me acompañaron. You have the time of your life. Every single night the confetti's raining down. You put your hands to the sky. Center of the crowd, you're the talk of the town. I tell myself I don't want that, what glitters and gold. I tell myself I don't need it, cause I'm fine on my own. But I hate being on the outside looking through a window. I say I don't want it, but I'm so full of it. I wanna be the life of the party. I wanna dance with somebody. Be Alexa, cállate. Es Alexa, me da una risa. Oigan, temprano yo limpié allá y ya se me estaba olvidando. Había apagado la cámara y me llevé las cortinas. Y dije, Joana, no limpiaste esas persianas. Miren ustedes, eso, ¿se acuerdan que yo las limpié, verdad, para verano? Pero no estaban de sucias como, ahorita no estaban tan sucias como en ese entonces. Miren cómo me quedó el trapo. No estaba tan sucio. Así es que ese trapo ya lo voy a tirar ya. Sí, lo voy a tirar. Pero ustedes sí, había mucho polvo. Era más que todo esta porque como se abría la, lo que habíamos colocado ahí, ¿se acuerdan? Estaba despegado. Entonces, por eso está así. Yo ni les di la bienvenida. Creo que esta va a ser la segunda parte del video. Gracias por estar acompañándome. Ahorita le voy a hablar a mi esposo para que me ponga los espejos acá. Bueno, ¿se recuerdan que yo les dije que iba a crear aquí una estación de café? Pues no creo hacerlo, mi gente. Hablaba eso con mi hermana y le digo, ¿sabes qué, Nino? En caso, mi gente, de que yo quisiera ya voltear mi mesa, ponerla así como la tenía antes y poner aquella de aquel lado, me gusta cómo se ve así porque cuando yo coloco la mesa de aquel lado, yo puedo colocar jarrones grandes, puedo colocar lámparas en la mesa, porque siento que si yo coloco todo eso de la manera de cómo tengo ahorita esa mesa con los cuadros, se ve muy cargada, se ve muy saturada porque ya le tengo las lamparitas. Es más, ya pedí las lámparas para la sala. Y siento que se ve demasiado saturado
así como están los cuadros, porque ya trae como mucho diseño el cuadro del pintado que tiene. Y se imaginan yo al poner como una lámpara, al agregar un jarrón con flores, como que siento que queda muy saturado. Entre menos le pongo así como está, siento que se ve más bonito. Aunque ahorita para Navidad yo quiero colocar los dos pinos al lado. No sé, quiero crear como tipo bosque. Eso es lo que quiero hacer ya sea en la mesa. Siempre dejar esto así como está. Oigan, pero miren esa combinación perfecta que está ahorita. No voy a quitar eso. Voy a aspirar mis sillas. Mis sillas están sucias ustedes. Pero ahorita lo que voy a hacer simplemente va a ser de aspirarlas. Pero ya necesito quitar esto. Y quiero que mi esposo venga a ponerme lo que les iba a decir. Ven cómo me cambié de todo. Quiero que me ponga los tres espejos acá. Porque no voy a hacer lo de la estación de café ahorita. Lo elimino. Yo sí he querido hacer aquí, les digo, la estación de café. Pero para eso necesito hacer una inversión. Ya invertí en mis cosas de Navidad. Así es que vamos a dejar ese plan para el próximo año, si Dios lo permite. Crear la estación de café porque quiero una mesita. Quiero unos shelves así. Entonces, por los momentos me voy a esperar. He buscado mesas de ese tamaño y las que me han gustado me valen 200 y algo. Hasta que llegue la oportunidad, quien quita y una compañía me la llegue a enviar. Y ahí sí logramos crear la estación de café. En Octoly, fíjense que habían unas así largas, pero no me cabían acá en este pedazo. Yo tomé las medidas, no me quedaba. Muy bonitas las que estaban poniendo, pero no me queda. Entonces, los espejos que tenía en la sala los voy a pasar para acá. Voy a poner el grande, mediano y pequeño aquí en esta pared, en este pedacito que está acá. Miren, no tengo nada ahí. Yo los quería poner en la pared que está en el baño, pero dije no, se va a ver mucho en esa pared porque vean, está el espejo que ahí se va a quedar el espejo, entonces se va a ver mucho aquí. Lo que vamos a ver aquí van a ser las bolas de los espejos. Se van a ver hacia un lado raro y este otro aquí. Entonces, mejor prefiero poner los espejos de este lado. Ponerlos aquí así los tres, ahorita, por los momentos. Porque también mi comedor, el área del comedor aquí es bien pequeño. Entonces, siento que va a quedar muy saturado al yo tener la mesa por acá y lo otro. O no sé, tendría que ver cómo se ve, pero ahorita sí lo dejo. Mire, yo no sé si ya les había enseñado a ustedes mi pavo real que vamos a poner en mi árbol. Miren, esto está bien chulo. Miren, yo lo tengo desde el año pasado y a mí se me olvidó mostrárselos en el video de compra. Lo compré andando con Marixa cuando compré todas las esferas del árbol. Fue cuando yo lo compré. Tenía ya dorado, pero también tenía unos toques azules, que a los toques azules yo le puse color dorado y encima le puse toda la brillantina. Miren, tenía el precio de $22 y viene aquí con su clip. Esto lo quiero poner en mi árbol. Sí, y ahora que anduve grabándoles para el otro canal, en la tienda Ross hay unos pájaros casi tirando a pavo real. Están hermosísimos, $5, vienen dos. Tenían uno como tirando a salmoncito, precioso. Tenían el blanco con dorado, también hermoso ustedes. Y $5, de verdad que yo dije, qué barato. Unas esferas en burgundy. Mucha, mucha decoración a $5. Y están muy bonitas, que vale la pena por el precio ustedes. Porque digo yo, wow, cuánta cosita bonita. Uno, pues porque siempre se tiene que adelantar. Imagínense, yo me estoy preparando con Navidad desde antes de yo ir a Honduras. Yo ya tenía unas compritas, cosas del año pasado. Logré sacar esas cosas. ¿Se acuerdan que estaba yo? Hice varios cambios aquí. Y cuando regresé, cuando ya llega, ¿cómo es? Sí, ya que regresamos aquí a la casa, pues yo tuve que hacer más compras y hacer así. Creo que ya estoy con mis cosas para la cocina. Voy a utilizar los mismos canisters. ¿Qué más? You have the time of your life every single night. The confetti's raining down. You put your hands to the sky, center of the crowd. You're the talk of the town.
tell myself I don't want that. What glitters ain't gold. I tell myself I don't need it, cause I'm fine on my own. But I hate being on the outside looking through a window. I say I don't want it, but I'm so full of it. I wanna be the life of the party. I wanna dance with somebody. Be que puede haber. No sé si se recuerdan la manera de cómo yo transformé la lámpara, que ponía pintura dorada en el cepillo, ¿se acuerdan? Y le iba haciendo así para que quedaran como esas gotitas o las pringuitas, diríamos nosotros en Honduras, hablado catracho, para que quedaran esos puntitos así dorados. Como yo lo hice aquí en la mesa, habían quedado unos puntitos por ahí, aunque yo cubrí la mesa como quiera, pero siempre me quedaron unos. Y ahorita le iba dando bien con la uña, con eso lo ablandó, miren, con este jabón de Amway. Con este, que bueno, se lo voy a enseñar bien, espérense. A ver. Miren, es este. Multipurpose, ¿cómo se dice la palabra? Es este, voy a buscarles el enlace, dejárselos en la cajita de información, hasta para la ropa, para las manchas. Yo solo utilizo en la cocina, es lo único, huele muy rico, es lo único que utilizo aquí en mi cocina para limpiar. Ustedes me ven que siempre ando con este bote, porque es lo único que uso, me dura muchísimo, les digo. Yo creo que lo tengo desde que vivo aquí en Oregon, o un año menos, si es que no es así, porque vivíamos en la otra casa. Pero vale la pena lo que se paga por este bote, porque solamente es este taponcito de jabón. Esto lo vas a mezclar aquí, en este bote. En este bote. Y esto yo creo que me va por la mitad. No, va un poquito abajo de la mitad, como por acá me va, miren. Por acá va. Pero, mi gente, es lo que uso. Miren, ahorita con eso me le salió... Aquí la persiana cuando vine estaba manchada y no me le salía. Yo le di con el paste, no salió. Agarré este spray y le eché. Ustedes, con esto le salió. No les miento, con esto le salió. Este líquido es excelente, es de Amway. Yo no sé si para este entonces ya le cambiaron como el sticker, el label que está aquí. No sé, pero
excelente para limpiar, para sacar la grasa, hacerlo. Es lo que me ven cuando yo limpio también mi estufa, ya sea este o el nuevo que tengo, porque este también está muy bueno. Este que una vez miré que nadie lo recomendó, solo que yo este lo compré en la segunda, es aroma limón y me encanta para limpiar mi estufa también. Son los que siempre uso. Ustedes me ven que yo no ando haciendo tanta grasa en mi estufa, pero sí la mantengo limpia y esto es lo único que uso. Como arte de magia, ya está lista ya. Terminándome de limpiar mi cara, nada más para cerrar este vlog. Yo sé que a veces que no cierro los vlogs, mi gente, pero así como con tanta cosa que traigo en mi mente, que se me olvida. Mi esposo ya está acostado. Digo, déjame nada más cerrar el vlog del día de hoy. Darle las gracias a todas porque me acompañaron. A lo mejor va a haber continuación en el video ustedes. No sé, ya Dios dirá, como quiera. Gracias a todos por su apoyo, por su amor y cariño, porque me acompañaron una vez más. Gracias por sus lindos comentarios. Cuídense mucho. Dios me les bendiga. No se les olvide dejar comentarios, regálame su like, porque eso me apoya muchísimo aquí en el canal. Y sobre todo dejarme sus likes. Sus likes y sus comentarios es lo que más nos ayuda a todas nosotras. Así es que cuídense mucho. Dios me les bendiga. Si Dios quiere y lo permite, nos vemos mañana. Primeramente Dios. Bye.